Hola familia Pollito, bienvenido a un vídeo más con nosotros. Hoy es miércoles, ya día 4 de mayo. Y grabo porque es más o menos cuando ha pasado algo más. Hoy tengo matrona de 29 semanas, casi, que hago este viernes. Vamos, paso mañana, ya tengo 29 semanas de embarazo. Y vamos ahora a la matrona, se está Diego duchando, que acaba de venir a hacer una chispa de trabajar, que han estado toda la noche recogiendo el espárrago. Y yo estoy bien, yo por ahora estoy muy bien. Os voy a enseñar que estuvimos los 2 días en prima y le compramos a los niños, a Pedro y a Joana, 4 mudillas para cada uno por verano. Yo me compré sujetadores, que los tengo este con braguita y esto. A ver, os lo enseño. Estos sujetadores, que viene el pack de 3 y vale 12 euros, está muy bien. Y las braguitas, compañeras. Igual. Vienen las 3 braguitas, compañeras, los sujetadores, 5 euros. Os voy a enseñar primero lo que le cogimos a John y a Pedro en prima. Porque para el niño no había nada cuando fuimos. Para el Día de la Madre, por cierto, me regaló Joana y Pedro este bolsito neceser, que es de Mercadona, que ya sabéis que a mí me encanta el Stitch. Y me lo han regalado, que lo utilizo para meter monedero, el móvil, todo. Cuando voy a algún sitio lo utilizo así y me encanta, la verdad. Esto fue allá de los chinos, que se lo cogimos a Joana porque está aquí sin diadema. La pobre, las diademas se me olvidaron todas allí en Úbeda. Y le cogí esta. Le cogí este pantaloncito corto. Mirad, 3,50. Muy bonito, básico, amarillo. Con esta camisetilla. Mira qué chula. Tiene como amarillo así. Y la camiseta también me costó 3 euros. Eso por ahí. El pantaloncito este negro, igual que el amarillo. 3,50 euros lo mismo. ¿Veis? Ya he cogido nada más que pantalones de estos sin cortitos. Con esta camisetilla. Que esta costó también 3 euros. ¿Veis? ¿Sí? Para que tenga por lo menos unas mudillas para estos días, sí que está apretando más la calor. Hoy no, hoy está otra vez nublón el día. Este otro, que es en azul, igual, 3,50 lo mismo. ¿Veis? Con esta camiseta, a ver, de delfines, igual, 3 euros lo mismo. Valen, no, estas 2,50, valen más baratas. Y por último, este rojito para Joana, igual 3,50. Con, si sentí un ruido de fondo, es que es el termo que se está haciendo duchando, como acabo de decir. Con esta de unicornio, que esta me costó también 2,50. Y para Pedro, cogimos. Para Pedro es que hay menos cosas todavía, para niños. Esta camiseta a 2 euros. Pedro sí le tuve que coger las 2, 3 porque son muy grandes las camisetas. Esta amarilla, igual a 2 euros. Esta de la piña, igual a 2 euros también. Y esta del dinosaurio, 4 para cada uno. Y a Pedro sí le cogí los pas estos de dos pantalones de bermudas cortas. Estos que valen 7 euros el pas de dos. Trae esta así más manchadillo. Y luego en azul marino entero. Y luego le cogí esta sin que tiene mancha como de naranjita. Y este en azul. 7 euros cada uno los pares de pantalones. Me han salido igual que la mina, del mismo precio. Y en total nos gastamos 67 euros en el prima. Está aquí. 67 euros. Y esto es lo que le compramos del prima. Si es que iba buscando braguitas para Joana, no encontré braguitas para Joana. Iba buscando también algo de ropita para el bebé, no encontré nada para el dieguito. Y ayer que estuve en la farmacia, ¿y en dónde fue donde estuvimos? Y en dos tiendas más, mirad lo que le conseguí a Diego. Mirad qué monería de traje. Mirad qué mono. Es de 0 a 3 meses.
Sirve desde los 50 centímetros hasta los 64, creo, 65. Mirad qué bonito. De braguita con botón. Y este me costó 12,90 euros, casi 3 euros. Este paquetito. Y luego de la farmacia compré esto para ponerle aquí el chupete, para luego aquí en el bolsillo guardar el chupete. Que este me costó, esto es de la farmacia ya, 13,70 euros. Y unos chupetes de estos para dormir luego, que no tienen anilla ni roanga. Son de 2 a 6 meses, pero vienen grandes, vienen chiquititos. Vienen chicos para que. Y la de la farmacia me regaló. Mira. Todo lo que hay. Me regaló un montón de botecitos de estos de Suavine. De loción corporal y de gel y champú ahí. Loción. Mira, y gel champú. Y también cremitas para el culo de la Suavine, ¿eh? Me regaló un montón. Dice, toma, hija mía, la verdad que la muchacha se portó súper bien, súper simpática, súper amable. Muy bien, muy bien, muy bien. Por cierto, os comento, mientras que sale Diego de la ducha, os voy diciendo. Si me vais de aquí a inflar, es que ya tengo leche y es que me sube, me duele un montón. Y mirad cómo estoy de barriga. A ver, me pongo aquí. Mirad. Mirad cómo va creciendo Dieguito. Hoy me pesarán a ver lo que peso ya cuando salga. Y esto es lo que más me duele. Pero ni echándome ni Nivea, ni aceite de almendra, ni. Y el BioI es que me lo he dejado allí en Úbeda. Se me ha olvidado completamente el BioI. Y lo tengo de tirante. Y me duele un montón. Paso ya muy malas noches, no duermo bien. Pero en fin, es lo que toca. Bueno, ahora cuando vayamos a la matrona. Os voy contando. Buenos días. Hoy ya es miércoles. No, miércoles. No, jueves. Ayer fue miércoles. Ayer no nos dio tiempo al final a grabar más porque se me fue de la cabeza el médico y todo. Ahora os contaré lo que me han dicho. Estamos aquí en el centro comercial de Logroño. Mirad cómo está Diego, que está todo entusiasmado. Diego. Mirad cómo está. Todo entusiasmado con lo de la exposición de Harry Potter. Ahora os enseñamos. Aquí, ¿dónde hemos parado, Diego? En Burger King. En Burger King, que hemos estado en Primark ya. Y le hemos comprado a los niños lo de las ofertas, ¿eh? Lo de las ofertas, ¿no? No, no hay mucho. Le hemos comprado a los niños una cuanta de ropilla. Una cuanta bastante, ¿eh? 235. Ay, yo pensaba que era el tuyo. El tuyo es 257, ¿no? Sí. Y nos hemos parado aquí a comer, son ya las 2 menos 5. Y después vamos a llegar al H&M, hemos dicho, ¿no, Gordi? Sí. A por ropa para el bebé, porque en el Primark hemos como encontrado dos conjuntos. ¿Eh, Diego? Dos conjuntillos nomás. Entonces vamos a llegar ahora al H&M. Y ya está, ahora enseñamos cuando esté la comida. Pues mirad la comida. Dieguito, a ver qué pinta tiene. ¿Tiene buena o mala? Sí, tiene buena pinta. Y esta es la mía. Tiene huevo y bacon y tomate que se escurre para abajo. Patatas y patatas con bacon y estas de Diego también. Y yo una poquilla de Coca-Cola y Diego Fanta de naranja. Castigado, sin cerveza. ¿Hay que conducir? Al volante, al todo. Cero. Bueno, vamos a ver si comemos, así que aproveche, Diego. Aproveche.
Buenos días, familia Pollito. Pues ayer no me dio tiempo a grabar más, porque ya vinimos cerca de las 4:30 de la tarde. Mi cuñado nos recogió a los niños y ya no nos dio tiempo a más. Así que os voy a enseñar hoy lo que compramos ayer para los niños. Al final para el niño le conseguimos toda la ropilla y para los niños también le cogimos algunas cosillas. Y digo, me cogió a mí unas cuantas cosillas, así que os las voy a enseñar. Primero empiezo por lo nuestro. Mira, estos son un par de dos pijamas de Spitz que me cogió Diego para mí. ¿Veis? Vienen todos. Aquí. Estos papelitos, mira, una camisetita. A Pedro le cojo de prima siempre la 2-3 porque es más grande de la cuenta. Esta costó 4,50 €. Mira qué chula. Despídenos. Esta otra para Pedro también. De Marvel. Que costó lo mismo. 4,50 €. Ya están apañaditos para todo el verano. Ya no tengo que comprarles nada. Porque allí en Úbeda también tienen más cosillas. Entonces no tengo que comprarles más nada. Mirad estas zapatillas para Pedro. Del número 25-26 a 16 € que me costaron. Mirad qué chula. Como cámara. Está muy chula. Eso por aquí. Continuamos. Mira este trajecillo de Joana, que trae la malla cortita por encima de la rodilla y la camisetita como todo de Mickey Mouse, que este me costó 16 €. ¿Veis? Está súper mono. De la talla 7 a 8 que se la cojo a Joana. Este trajecillo también, que es la camiseta del sol. Y luego con pantalón corto, que sirve como trajecillo, como pijamilla. Sirve para las dos cosas. Y este me costó 7 €. Es también muy mono, muy bonito. Esto que me lo cogió Diego para mí, porque cuando estuvimos los otros días en el Pamplona no había de la M. Mirad que estas sirven para embarazo, ¿ves? Son del tejido de este que es como canelé de rayita y es muy buena. Y estas me costaron 12 €. Son muy cómodas. Este trajecillo, que es igual que el otro, que sirve como pijama y como traje. Que es de Margarita. Con su pantaloncillo. Y este me costó también 7 € para Joana. Estas chanclas que me cogió Diego de Stig, que ya sabes que yo soy súper fanática de Stig. Y estas costaron 9 €. Ahí. ¿Veis? Estos pantaloncitos para Pedro que trae. Son como los otros que compré la otra vez. Traen unos rojos y unos de dinosaurios por detrás. Los pa estos están muy bien porque valen 7 € y traen los dos pantaloncitos. Están muy bien. Para Joana, mirad qué deportiva. Que tienen luces. Mirad qué chula. Estas costaron 18 € y son 30-31. Que vienen grandes los números. Esta por aquí. Mirad para Pedro otro par de pantalones, que estos vienen así manchadillos, que son de estos modernos, y otros en grises, igual. 7 €. Son una virguería esos pantalones porque los lava y los trena. Esta camisetita para Pedro. Esta costó 2 € como veis ahí. 50. A ver. Esta para Joana. Que esta costó 3 €. Mira. Qué chula. Así. Esta para Pedro también. Otros 2,50 €. Como manchita. Para Joana que le echó Diego, como sabe que le gusta a Joana también el estilo, le echó Diego un paquete de braguitas, que necesitaba braguitas, y no encontrábamos de la talla 8 o 9 por ningún lado. Como tiene la Joana el culito más repingo, no le entra ninguno. Entonces, esta. Y este costó 9 € el paquete.
más cosas. Estas que me las cogí yo para mí, para las mallas amarillas, como tiene todo amarillo. La de Dumbo. Disney, sabes que a mí es que me encanta Disney, el mundo de Disney. Y esta costó 6 euros. Más cositas. Por aquí le cogimos dos de pompones de esta del pelo que estaban a 50 céntimos para hacerle los moñetes a Joana. Esta es, si sentí el tito, es el panadero. Esta es otra camiseta de Steve para mí. Que mira, tiene el Steve atrás en grande. Y esta costó también 6 euros. Esta me la ha hecho Diego porque yo no me iba a echar en vez de la camiseta. Mirad para Joana, qué trajecito de top, ¿eh? El top y la mallita de esta de hacer deporte. Y este costó 8 euros. Es la S, pero es que vienen así para las niñas. Es de 128 centímetros. Más cosas. De primas cogimos también para Pedro la gorra esta que nos costó 6 euros. Es que esta le quitó la etiqueta cuando vino. Cuando la vio se volvió loco. Porque el lunes tienen un viaje que se van a la granja escuela. Entonces van a llevar gorrita. Y mirad qué mona. Más cositas. Me queda poco. Mallas de estas deportivas, dos packs que vienen, negras, para Joana. De la talla 7 a 8 que costaron 5 euros las dos. Estas son las que más le pongo yo ahora para el veranillo. Y por último, del Primar, esta camisetilla. Con el flamenco. En rosilla sin desteñida, que a Joana le encantó y costó 5 euros también. Y para el niño, para el bebé. No había de nada en Primar. En Primar no había nada, les pudimos conseguir esto nada más. Compré un paquete de gasas de Mickey Mouse. ¿Veis? Que me costó 6 euros. Gasitas, tres que vienen. Pues bueno, como seguía, os estaba enseñando las gasitas. Y de Primar cogimos eso. Este trajecillo, mirad qué mono. Es un pichi como de gasita. Mirad. De Mickey Mouse. Y este costó, ¿dónde tiene la etiqueta este? Aquí 16 euros, mira. ¿Veis? Se le cogió de 0 a 3 meses para que lo pueda aprovechar. Y esto otro de Primar nada más, este, que es cortito, de Dumbo. Mira qué chulo, tiene bordado brillante, está súper bonito. Y este costó también 16 euros. Mira, ¿veis qué monería? De 0 a 3 meses también. A 3. Bien. Esto de Prima. Y nos fuimos, como os dije en el Burger King, que nos íbamos a ir al H&M, y en el H&M cogimos esto. Mirad. Mirad qué conjunto más mono. Que viene el pantaloncito, el pijama, el body de manguita corta. No, de manguita larga y la camisetita de manguita corta con el gorrito. Y este nos costó en total 19,99, 20 euros. Mirad qué chulo, a los mamás y a los papás. Chulísimo. Más cosas. Este que lo cogió Diego para el niño. Que viene el body, los pantaloncitos cortos y el gorrito con los cuernos. Mirad qué chulo. Del Yoda. Este costó 15 euros, 14,99. Mirad que de este sí se lo cogí de 1 a 2 meses. ¿Ves? Lo pone aquí. Y aquí lo tiene que poner también. ¿Ves? De 1 a 2 meses. Este, más cositas. Este otro, que es de body larguito. Con pantalón de Mickey Mouse y el gorrito de Mickey Mouse. Mirad, también. 14,99, de 1 a 2 meses igual. Mira que chulo. Más cositas. Este otro de Rey León. Mira que chulo. El body, el pantaloncito corto y el gorrito con las orejas. Este igual. 14,99, de 1 a 2 meses también. Ya tiene el niño ropa para cuando nazca, para el veranillo.
Este también lo cogimos, que es de manguita corta de Snoopy, con el pantaloncito largo. Y el gorrito, que mirad qué chulo el gorro. Con la tetita esta, con el nudito. Este lo mismo costó. $14.99. En H&M sí hay virguerías para los bebés. Ahí hay unas cosas buenísimas. Luego está este para más salir. Mirad el peto de Winnie the Pooh. Con la manguita corta. De 1 a 2 meses también. Este sí costó un poquito más caro. Este fue $19.99. Y mirad qué mono. Y ya por último del bebé. Este de Mickey Mouse. Con el pantaloncito corto. Y el gorrito también de Mickey Mouse. Con la oreja. Mirad qué chulo. ¿Eh? Y este costó también $14.99. De 1 a 2 meses también. Esto. Y a la niña le compré también en el H&M, porque en el primer no había, una gorrita rosa en el H&M con un gatito ahí. Y me costó $5.99. De 4 a 8 años. Y esto fue todo lo que hemos comprado. Mirad cómo voy ya. Que tengo hoy ya la barriga que me basta ya. Hoy se me está empezando a salir el ombligo. Ya. Mirad. Si me veis que me atraganto mucho, que trago mucha saliva, es que me han mandado hierro porque me han sacado anemia. Y ya me lo han tenido que cambiar 2 veces el hierro porque no me cae bien. Así que, bueno, en Primas en total fue 215 euros y en H&M fue 120 para el niño. Ya tenemos toda la ropita para el niño y para los niños los tenemos a paños para el verano. Y yo, hasta que no dé a luz, no me compro más ropa. Así que, y hasta luego ya os comentaré lo que me dijo en el médico la matrona antes, ¿eh? Luego lo comento y ya despedimos el vídeo. Así que, hasta ahora. Pues bueno, ya he terminado de fregar y de colocar la ropa y de todo. Así que ya puedo contaros tranquilos lo que me dijo la matrona los otros días. Como he dicho, me sacaron un poquillo de anemia. Y me estoy tomando hierro. ¿Qué es lo que pasa? Que me mandaron unos botecitos así embebidos una hora antes del desayuno y me sentaba como una bomba. Todo el día vomitando, no tenía ganas de comer, estreñía total, nada, nada, no me caía nada bien. Total, que antes, ya es cuando fui a la matrona, el martes, me los cambió. Me mandó una pastilla. Me ha dicho que esas no van a ser definitivas, que luego me la vaya al médico y me la cambia otra vez, pero que esté 10 días con esa, hasta que se me mejore el cuerpo. Y por lo demás, bien, mide ya 40 centímetros el niño, he engordado 1,5 kilos, peso 75,400, 1,5 kilos engordado. Todo bien, perfecto, la tensión bien, las pruebas de orinas que me han hecho bien, y ya está, todo genial. Y por aquí, agobiada, muy aburrida, me pidió Diego los otros días una pintura de diamantes de estas de perlitas que hago yo para que me entretenga. Y hoy cuando venga digo que todavía son las 10 y 22 de la mañana, no ha venido todavía y se fue a la 1 de la mañana a trabajar. Cuando venga digo, tenemos que ir a los chinos a recoger para meter las perlitas de las bolas y gomitas del pelo para Joana chiquitita. Y ya está. Aquí el día a día es así, es muy aburrido. Te pasas el día aquí en el pueblo que no hay nada que hacer y ya está. Y aquí me senté un ratico con el Bartolín a ver si nos relajamos en el solecico y que hace sol, hace calor, a ver si nos relajamos un poquito. Espero que os gusten las compras que hemos hecho. Dadle al like, suscribiros y activad la campanita. Y perdonad porque os tengo muy dejado, hijo mío. Si es que aquí no puedo hacer otra cosa porque apenas hay internet y no puedo hacer más. Y en la casa siempre hay gente y gente que sí quiere salir a los vídeos, gente que no quiere salir, entonces me corto, como que me corta más a la hora de grabar. Cuando ya queda poquito, que ya queda un mes, cuando estemos allí, pues ya podemos hacer vídeos diarios. Así que, muchas gracias y adiós.